I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Suelta. Un aplauso, por favor. Yo creo que fue 2 años atrás, el señor Matías Horta, periodista, cineasta de exitoso recorrido festivalero con un cortometraje legendario llamado Michifus, pero además persona encantadora. Creo que fue unos 2 años atrás que me dijo: estoy preparando un libro sobre John Carpenter. Fueron 2 años atrás, ¿no? Creación de HS1. Sí, 2010. 2010. Y en ese momento dijimos, tenemos que presentarlo en el festival. No hay otra. Ah. No hay otra. 2 años llevó la concreción del sueño, ¿no? Fue todo un parto. Si contanos un poco por qué 2 años, pero además, en realidad, ¿cómo nació el asunto? 3 años atrás, 2 años atrás. Sí, bueno, en realidad podría hacer un poquito de historia y nos remontamos muchísimo más atrás. Ok, vamos a hablar de la noche en que sus padres se conocieron. Tal vez un poquito, algo menos aburrido. Por ejemplo, cuando conecté con la obra de John Carpenter, cuando realmente descubrí su primera película, que fue cuando vi Noche de Brujas, cuando tenía 8 o 9 años. Me acuerdo que ya en esa época empezaba a consumir esta clase de películas. Estaba prohibido. No tenías edad para ver esa película. Empezamos desde la ilegalidad, digamos, ¿no? La relación con Carpenter. 9 años y Halloween 1. Así es. Sí, igual más ilegal, más emocionante, ¿no? Por supuesto. Y además es, el terror funcionaba así. Totalmente. Y es una película que me choqueó porque, bueno, para empezar el monstruo era un asesino con una máscara blanca inexpresiva, que era la máscara del Capitán Kirk, de Viaje a las Estrellas pintada de blanco. Y además, para el que no vio la película, lo siento, el tipo no moría al final, lo tiroteó, pero no moría, y eso me resultó perturbador. Calculo que la gente, al saber que ya hay una Halloween 8 más o menos, lo tienen claro. Podemos decir entonces que tu primer pesadilla de Carpenter es a través de Michael Myers. Totalmente, de hecho me marcó al punto de dibujarlo o hacer garabatos, mejor dicho, inspirado en Michael Myers. Incluso algunos pude rescatar hace poquito, pero no los subí todavía al blog oficial del libro por miedo a que me tiren con piedras el día de hoy. Así que no, sí, a partir de mañana sí está. En algún momento lo subiré, creo. Excelente.
Sería, sí. Hubiese quedado bueno como bonus track. No, no sé, no se nos ocurrió. Segunda edición. Muy mala idea. No, pero por ahí, viste, saboteaba el libro, así que... bueno, el asunto es que sí, fue una película que me marcó y que me permitió adentrarme en el universo de John Carpenter. Después fui descubriendo otras sus películas como La Niebla, Christine, Fuego de Nueva York. Y ya, bueno, ya de chiquito me gustaba aprenderme los nombres de todos los que hacían las películas. Así que ya desde el vamos sabía que John Carpenter era un nombre de garantía, de entretenimiento y también de miedo. ¿Y cuál es la primera película que buscas por John Carpenter en sí, digamos, más allá de que te pueda atraer o no? Digamos, la primera película que decís esta es de John Carpenter, la tengo que ver. Y noche, siempre me remito a Noche de Brujas. No, no, la primera no sabías que era John Carpenter, digo, de ahí en adelante. Película que buscaste por el director, ¿no? Cuando empezás a buscar la obra del director, ¿cuál es tu segunda película de John Carpenter? Eso, y habrá sido ya El Enigma de Otro Mundo, ese tipo de películas que fui descubriendo después, siendo chico pero un poquito más grande. Porque ya, por ejemplo, La Niebla, no sabía que era de Carpenter y me había encantado, Christine también. Así que, sí, ya desde el vamos, pues ya de, no sé, un poco más grande, 10, 11 años, y ya sabía, ya estaba atento a todo lo que llevara el nombre de John Carpenter. Y al día de hoy, además de John Carpenter, ¿qué otro director te mueve desde ese lado? Desde el lado de relacionarte del miedo y darle continuidad a la búsqueda de su cinematografía. David Cronenberg, sin dudas. Siempre, sí. Los dos los descubrí al mismo tiempo, además. Podría ser otro libro, digamos. ¿Posible segunda publicación? Te acabo de dar una idea. Quiero derechos. En realidad, sí, como vengo contando cuando se me hacen la pregunta de una idea para el próximo libro, sí, Cronenberg, sí, me encantaría. De hecho, cuando empecé a escribir sobre cine, decidí no meterme con determinados directores pensando que mi parte merecía un libro. Bueno, Carpenter, uno, y el otro era Cronenberg, pero hace poquito Hernán Schell, a quien conozco, me cae muy bien, escribió un libro al respecto para Fan Ediciones. No he leído el libro. Así que, no sé, no sería tanta novedad un libro sobre Cronenberg en Argentina, pero en algún momento, quién sabe, no es algo que descarto. Bien, volvamos a Carpenter. Sí, en un momento me fui muy al pasado, ¿no? Me habéis preguntado algo sobre la concreción del libro. Uh-huh. Bueno, hagamos un corte entonces a 2010, que es cuando me llega el ofrecimiento de Mariano González Sachi, que es el responsable de la editorial Cuarto Menguante, que está justamente saliendo al mercado con este libro. Él me propone escribir un libro sobre John Carpenter y, por supuesto, no pude negarme, teniendo en cuenta lo que venía a decir, sobre todo lo de Noche de Brujas y lo de no escribir sobre determinados directores, porque me decían el libro. A ver, entonces, ¿es un trabajo por encargo o lo venían hablando y él te propuso que lo lleves adelante? Podemos decir que es un trabajo por encargo para el que estaba destinado. Muy bien. Digamos, es que estaba listo desde siempre. Era el libro que tenías en pausa y lo empezaste a escribir a partir de la propuesta. Totalmente, sí. Era el destino. Sí, que eso existe. Muy bien. ¿Y cómo fue tu trabajo a partir de la propuesta de empezar a ordenarte para buscar una forma de llevar adelante el libro? Bueno, el libro lo estructuré. Cada capítulo está dedicado a una película distinta. La idea fue mezclar análisis con data. Después también hay un capítulo dedicado a sus incursiones televisivas, entre los que se destacan, por ejemplo, un telefilm sobre Elvis Presley, que lo hizo casi al toque de la muerte del rey. Un Elvis Protection, sería. Algo así, que fue además la primera película que lo unió con Carl Russell, que volvió a su actor fetiche. Carl Russell pateando televisores. Eso fue increíble, sí. Tiroteaba, sí, estaba... Era genial porque te contaba toda la vida de él, desde el comienzo hasta el final, pero... Y después, bueno, hizo el capítulo para el maestro del horror, pero así que sí, la idea fue hacer un libro lo más completo posible sobre la filmografía de Carpenter. Y bueno, en 2011 pudimos agregarle unas cuantas perlitas también que ayudan a sumar también a la calidad del libro. Bien. Si tuvieras que
dar cuatro o cinco lineamientos esenciales para que una película sea una película de John Carpenter, ¿cuáles serían para vos? Las cuestiones, las razones, los objetos, los elementos, las características que sí o sí tienen que estar en una película de Carpenter. Bueno, sin dudas, una de las que más se destaca es el cuestionamiento a las autoridades, que siempre está presente en todas sus pelis. Recordemos que es un director que arrancó su carrera en los 70, bueno, también fue muy joven también en los 60, fueron épocas muy turbulentas en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde mataron a los Kennedy, a John Fisher y a Rod, después Martin Luther King, la guerra de Vietnam, Watergate, o sea, toda esa clase de cuestiones que hicieron que mucha gente, sobre todo los ciudadanos estadounidenses, empezaran a cuestionarse la seriedad de sus líderes políticos, ¿no? Además, muchos de esos casos de los asesinatos quedaron impunes. Y mucho de ese cuestionamiento, de ese pavor a las autoridades, se nota, bueno, muchos directores de ese periodo ahí en Estados Unidos de los 70, pero sobre todo en John Carpenter. Un tipo que siempre en las películas de Carpenter las autoridades o son corruptas o son idiotas. O las dos. Sí, también. pero sí, esa es una característica fuerte. Carpenter es un anarquista declarado, es un tipo que ya de por sí se opone a todo lo que tenga que ver con autoridades. Así que bueno, llegando al extremo, ¿en qué película quizás? ¿Cuál para vos es la que más trabaja esto? Bueno, su película más política, sin duda, se Sobreviven. Es una película muy explícita. ¿La vieron todos? ¿Sobreviven? ¿Sí? Hay gente que dice que no. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, es acerca de un individuo que vive en unas villas miserias ahí en Estados Unidos, que un día da con unos anteojitos negros que cuando se los pone descubre que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses son extraterrestres encubiertos que colocan mensajes subliminales para que la gente consuma, compre, obedezca. Vemos que en realidad la película es una sátira, es una crítica al gobierno de Ronald Reagan de ese momento. La película es de 1988, o sea, está cuestionando toda una política de neoliberalismo y de derechismo. Bueno, era un presidente republicano, Reagan, o sea que ya esa es su película ya decididamente más política, pero incluso todo ese cuestionamiento a las autoridades lo vemos en Noche de Brujas también, en Christine, que parece que no se nota aparentemente tanto porque ahí está cuestionando el accionar de los adultos, que generalmente también son o estúpidos o no pueden hacer nada ante el avance del mal. Inclusive en películas de ciencia ficción, como en las películas de Snake Plissken, ¿no? Bueno, esa sí, es también una política, sobre todo la segunda. Fuga en Nueva York y fuga en Los Ángeles. Fuga de Los Ángeles. Fuga de Los Ángeles. La segunda, sí, la primera, el presidente que está interpretado por Donald Pleasence. Él era un presidente estúpido y reaccionario, como lo podemos ver al final, ya agarrando el ametrallador y cagando tiros al villano. No, no digas malas palabras, no digas villano. Y ya el de Fuga de Los Ángeles, que era Cliff Robertson, grosso también. Sí. También era un antecedente de Bush Jr., ¿verdad? Tenía mucho que ver con Bush padre, pero anticipaba bastante la política del W. Y en su locura, porque si tienen algo esas películas, son locura absoluta, meter personajes como émulos del Che Guevara, ¿no? Una cosa una idea, sí, muy jugada, sí, ya había todo mezclado en una locura sin fin. Alegría total de Snake Plissken, ¿no? Totalmente. Bueno, todavía tenemos, ya te estaba sacando, te iba a hacer otra pregunta, pero nos desviamos de las características. La primera es la política. ¿Qué otra característica crees que se repite o ves en el análisis de su obra que se repite y que es esencial para que sea un film de John Carpenter? Bueno, el sentido de la cinefilia también. Es un director muy, muy cinéfilo, un tipo que también tuvo una cultura comiquera importante, así como muchos de sus otros directores de su generación, como Spielberg o George Lucas. De hecho, en películas como La Niebla se puede ver sobre la influencia de, por ejemplo, los cómics estos de E.C., estos de Creepy, de Wolf Horror, El Cuento de la Cripta. Y sí, bueno, la cinefilia, sí, desde el vamos. De hecho,
Su película Asalto al Precinto 13 es una remake encubierta de Río Bravo, aquella película de Howard Hawks, protagonizada por John Wayne y Dean Martin. Perdón, igual sí. Es una cinefilia muy puntual y muy referida a cierta clase de cine, ¿no? Una estructura clásica, un cine muy, muy de ni siquiera en vías de extinción, ya extinguido, digamos, desgraciadamente. Claro. Es ese, digamos, el, ¿no? Totalmente, es un director que se crió, bueno, con películas así más clásicas de Hollywood. Bueno, Howard Hawks, que es como su principal fuente de inspiración a la hora de contar historias con un subtexto invisible. Y después, bueno, John Ford, Hitchcock, Orson Welles, incluso a muchos de esos directores los tuvo como profesor cuando estudiaba cine. Espectacular. Así que y muchas de su impronta cinéfila sí viene de esa época. De hecho, como es, volviendo a Asalto al Precinto 13, él usa como, cuando firma como montajista, aparece John T. Chance, que es el nombre del personaje de la película. O sea que el tipo, ya de vamos, se está haciendo cargo de que todo es un gran homenaje, no es una copia ni nada. Después un recurso similar eso en otras de sus películas, por ejemplo, Frank Armitage, en Sobreviven, refiriéndose también a un personaje de la obra de Lovecraft, que también después tocó en La Boca del Miedo. Y además Frank Armitage es el personaje de Keith David en la película. O sea que es un tipo que sigue, siempre se encarga así de hacer homenajes, citas a otras películas en sus films, pero nunca de una manera invasiva y siempre bien puestos los homenajes. Bueno, en caso de Noche de Brujas, bueno, la víctima está interpretada por Jamie Lee Curtis, que es hija de Janet Leigh, que era la muchacha que moría en la ducha en Psicosis. En Psicosis, exacto. Entonces ya tenemos otra característica, una tercera. Bueno, en tercera podemos nombrar también su sentido de la cinematografía. Es un tipo, un enamorado del Panavision, del formato Panavision, formato ancho. Por eso él siempre dice que se siente como encerrado, justamente cuando hace televisión, porque no puede pensar en cuadrado. Y siempre pasa, uno va a notar que cómo el tipo compone los planos de manera que, por ejemplo, el tema del encierro, cómo a veces va de menor a mayor, y siempre con la utilización de los planos, incluso aunque por ahí no sea el tema del encierro, no sea algo tan, tan obvio, ¿no? Como en alguna de sus películas. O sea que es un tipo que es un enamorado del viejo formato así, de hacer cine. ¿Y de todas sus películas, con cuál te quedas? Una sola. No voy a nombrar a la misma de siempre. O sea, además de Halloween. Claro, claro. Sí, si no, ya es un igual. Igual, cuando se trata de directores favoritos, siempre hago top 5. Acá pero, te dejamos una sola. Pero me la voy a jugar por... ¿Alguien le da alguna otra de Changui? Ahí me dicen. ¿Cuántas le damos? ¿Tres? Las tres películas que más te gustan. Y tampoco voy a nombrar a las de siempre, así que voy a hacer algunos cambios. Así que bueno, voy a... Perdón, ¿es bueno eso? ¿Mutan tus preferencias acerca de la obra de Carpenter? Y tengo mis preferidas, por supuesto... Pero van cambiando, o sea, de repente decís, ah, me gusta más esta, ahora que lo pienso... Y cada vez que lo pensás o cada vez que volvés a verla, siempre le vas descubriendo algo nuevo, sobre todo las más geniales, pero... Con Carpenter me pasa lo siguiente, incluso su película menos genial sigue siendo muy entretenida. Como dijeron una vez en un editorial de La Cosa, la peor película de John Carpenter sigue siendo mejor que cualquiera de Alejandro Doria. Esperemos que no haya acá nadie, ningún familiar o amigo de Doria. Que se pase cáncer. Y si hay alguno de Carpenter, avisa. pero bueno, volviendo al tema de mis... mi top 3, bueno, voy a jugármela por Christine, que es una película además muy subvalorada, incluso hasta el día de hoy. Eso. Parece que coincide con el nombre uno del señor. Que era. Sí, es una película muy maltratada, incluso una película que a Carpenter no le gusta, a King, que está basada en la novela de Stephen King, tampoco le gusta, a nadie la que la hizo le gusta. Pero la seguí viendo y es una película con muchos hallazgos, y incluso como es la reconstrucción del auto sigue siendo impactante hasta el día de hoy, así que es una película genial desde mi punto de vista, así que por eso quiero rescatarlo. Sin orden, entonces, digamos. Christine, En la Boca del Miedo, que es
el gran homenaje de Carpenter a H.P. Lovecraft, aunque no está basada en ninguna obra concreta del autor de Rhode Island, pero sí, se logra capturar la esencia de todos sus relatos. Como nadie logró. O sea, supera todo lo que puede haber hecho Corman y su factoría, ¿no? Todas las. O inclusive supera a Stuart Gordon y. Claro, que eso con Reanimators y con claro, otras versiones películas son muy libres. Películas muy buenas que tienen, digamos, una relación muy directa y obvia con el universo de Lovecraft, pero. Son versiones muy libres, ¿eh? Sí, son geniales, sí, pero muy libres. Pero más allá de tenerlas, hay una cosa ahí de Lovecraft, pero me parece que en la boca del miedo es. Sí, es el homenaje definitivo a Lovecraft, sí, además es una pesadilla que es sin final, es tremenda, así que sí, es una película también de mis favoritas. Bien, dos. ¿Y la tercera? Y la tercera, voy a ponerme por una que no estoy nombrando seguido, que es Asalto al Precinto 13, justamente. Es la segunda película de Carpenter en su filmografía, pero es la primera 100% Carpenter. Recordemos, ya había hecho Dark Star, con Novano, pero la primera, sí, la primera película así que tiene su sello, no sé, es esa. Es un western urbano, como dijimos, un homenaje encubierto a Río Bravo, pero además una película en la que los pandilleros, que son los que empiezan a asediar una penitenciaría justamente, en un momento se tienen como una aura sobrenatural, aparecen siempre en las sombras, o sea, no es una historia de terror, digamos, pero ya tiene una cierta cuota así de toque así tenebroso. Eso me pareció genial, además tiene unas secuencias increíbles, como un tiroteo con silenciadores, que es, realmente te corta el aliento. Muy bien. Desgraciadamente nombraste. No, desgraciadamente, digo, nombraste una película muy buena que desgraciadamente padeció un problema moderno que es el de la remake. Algo sí, que sí, no le sucedió solo a Asalto al Precinto 13, ¿no? También hay una remake de Halloween. De Halloween, y también hay una remake de. ¿De la niebla? Dios santo, un pobre Carpenter. Y hay otra de. El Enigma de Otro Mundo. Sí, la del Enigma igual funciona más como una precuela, o al menos eso, así es como la vendí. Es una remake. Tiene toda la misma impronta. Es básicamente la misma película con. Es una precuela contada de la misma manera que la anterior, la de Carpenter. Sí, en vez de que se peleen en el baño, se pelean en la cocina. Y para colmo la arruina con ese final, ¿no? Claro, que es como el principio de la de Carpenter. Sí, sí. No, digo, antes de la coda final. Pero bueno, Carpenter es un cineasta muy, muy interesante, y el hecho de que la industria vuelva a él para arruinar, desgraciadamente, su obra, que es algo que está sucediendo con muchos directores, es algo medio terrible. De hecho, creo que estaban hablando de hacer una remake de Carrie. Sí, ya está listo. Perdón, Carrie no, de Christine. Sí, de Christine sí, también había hasta una serie, se hablaba en su momento. Sí, fue a Nueva York, también se iba a hacer una remake, por suerte quedó en la nada. Bueno, volviendo a los top 3, de personajes, ¿qué personajes crees que? Porque si hay algo que tiene muy interesante, Carpenter, como todo cineasta clásico, digamos, con un basamento fuerte en la construcción de personajes, en la construcción de una trama y en la progresión de esa trama, si hay algo que tiene muy interesante es cómo con dos o tres detalles les da una vida mayor a sus personajes, ¿no? Ya sean los buenos o los malos, ¿no? No sé, Sutter Kane, el malo de La Boca del Miedo, es, por ejemplo, un personaje increíble, se lo ve muy poco y son solo dos o tres pinceladas que hace de ese personaje, y sin embargo es una entidad poderosamente malvada, ¿no? ¿Cuáles son tus personajes, buenos o malos, preferidos de la factoría Carpenter? Bueno, son los más obvios, pero bueno, son mis preferidos, ¿qué se le va a hacer? Bueno, uno es Michael Myers, claramente, que es
una auténtica metáfora del mal, un mal que parece imparable, ¿no? Pero que Carpenter siempre, como los personajes siempre tratan de combatirlo de alguna manera, siempre tratan de enfrentarse, ¿no? Al sistema, ¿no? Ya volviendo a la lectura política. Pero sí, además es como una entidad, es alguien que es como un tiburón, es alguien que va y mata. Es algo, y además es como una especie de fantasma. De hecho, en los créditos finales hay Noche de Brujas figurada como The Shape, como la forma, algo así. Cada vez que aparecía la silueta de Michael Myers ahí en los alrededores, acechando a Lori. Así que sí, Michael Myers sin duda, además le dieron siempre una siempre estuvo dando vueltas esa doble lectura de Michael Myers como guardián de la moral, porque toda la gente que mata son gente que está marchando. Algo que se ajusta un poco más a Jason Borges, ¿no? Al personaje de Martes 13. Pero que no deja de ser una característica de Michael Myers, que con el tiempo las películas fue dejando de lado. Sí, bueno, después se desmadró totalmente. Después terminó matando porque estabas en el espacio. Las razones eran. Carpenter, yo tuve el placer, que yo sé que vos también lo tuviste y ahora vamos a hablar un poco de eso. Tuve el placer de hablar con él, de entrevistarlo. Y una pregunta muy puntual que le hice tenía que ver con las continuaciones, con las sagas de sus películas en las cuales él no estaba involucrado desde la dirección. Quizás sí desde la producción, no, pero no, porque claro, él estaba, y ahí voy, le preguntaba sobre las remakes y las continuaciones de sus películas, las sagas, cuál era su opinión, y él me lo dijo muy claro, me dan de comer muy bien, o sea, son todas malísimas, no son películas mías, no me preocupa que sean malas, no son películas mías, mis personajes no son arruinados porque mis películas son mis películas, yo las hice y soy responsable solo de ellas. Del resto, me dan de comer bien y no me puedo quejar. Claro, llama la atención por sobre las originales. Eso es genial, ¿no? La remake llama la atención por sobre la película original. Sí, sí, devuelve un poco de público. Claro, ayuda a redescubrir ahí, ¿no? Sí, yo no sé, yo creo que vamos, de a poco toda esta nueva camada de películas, yo no sé si la gente sabe mucho que existe una anterior, y a mí me da miedo porque me da la impresión de que, ya sea por falta de información o por la gente no sabe que existe un enigma de otro mundo original, ¿no? Que en realidad es también la suya, es una, tengo que decirlo, es una nueva versión de un cuento que inspiró a una película producida por Howard Hawks. Claro, de Christian Nimoy, ¿no? Claro. Del 51. Pero digo, es una relación rara en la que tiene el cine con el cine de Carpenter, porque si bien no sucede lo mismo con otros directores, como Cronenberg, que también tiene muy buenas películas como para... Quizá la diferencia resida en que Carpenter tiene una narración más clásica y la vea más fácil de hacer la remake. ¿Qué opinas? Es posible, sí, sí. Todo lo que ya tenga ya sea un producto conocido, esto ya siempre es una excusa como para volver a hacer una nueva versión. Y bueno, Carpenter lo estuvo padeciendo. Igual confieso que la Rob Zombie de Noche de Brujas a mí me encantó. Es muy distinta. Por suerte no hizo lo mismo que Carpenter y le dio un enfoque diferente que le quita misterio, reconozcamos, pero así toda la película sigue siendo realmente impactante. A mí desgraciadamente me parece que es buena cuando empieza a ser remake. Todo lo que no es remake, digamos, de la película, todo lo que no estaba en la original, a mí personalmente no me... Pese a que Rob Zombie... me parece un director bastante interesante, ¿no? Que a veces por distintas cuestiones no ha vuelto a ser el de The Devil's Rejects, que me parece que es su mejor película. Pero volviendo al señor, no me dijiste los personajes, me dijiste solo Michael Myers. Y bueno, el otro es Mike Plissken, sin duda. Okay. Sí, el anarquista carpenteriano por autonomía, ¿sí? Tipo ahí que está siempre dispuesto a... ¿Cuál creo, podemos decir?
Sí, ¿por qué no? Sí, totalmente. Y además es un parche como bueno, John Ford también, así que bueno, también una referencia al western. Bueno, las películas estas de fuga son westerns encubiertos, westerns futuristas. Bueno, Snake es un cowboy, es un típico de cowboy, pero del futuro, un tipo que realmente hace sus propias reglas ahí. Y no le importa un carajo a los demás, así que. Y además es un tipo así que representa todo lo que es la lucha contra el sistema en el cine de Carpenter, así que es un personaje icónico, totalmente. Hablando del western, sé que mucha gente le pregunta por qué no hizo western. ¿Le preguntaste por qué no hizo western? Sí, le pregunté si haría algún western, sí, le dije, sí, muchas películas son westerns encubiertos y si haría algunos en western así, neto. Y bueno, la respuesta está en el video. Okay, ya empezamos a abrir enigmas. Es muy interesante porque tienen muchos puntos en común con muchos directores de la época, ¿no? Como Walter Hill. Claro, totalmente. Pero Walter Hill no resiste la tentación y sale y hace un par de western, fanático de western, trasladando al igual que Carpenter el western a otros géneros. Ahí tenemos a Calles de Fuego, que es la película del héroe que viene de otra ciudad para rescatar a la chica, contra los malos, y etcétera, etcétera. Pero bueno, Hill termina haciendo dos cuestas, ¿no? Hizo la cabalgata infernal, hizo, ¿cómo se Jerónimo. llama? Jerónimo, eso, ¿cómo se Bueno, llama? Jerónimo no sé si es tanto un western, pero Esta Jerónimo. con Jeff Bridges, donde decía de Hitchcock, Ah, no me acuerdo. exactamente. Bill Bill se llama, si no me Sí, equivoco. Wild Bill Bill. Bill. Bien. Bueno, volviendo a. Nos falta un personaje. Ah, tres eran, ¿no? Sí, bueno, Jack Burton también en Rescate del Barrio Chino, también otro cowboy, otro John Wayne ahí pero también menos cínico que Pero Snake. casi es un Snake. Sí, un Snake más un toque más amable, sí. Sí, pero ese es como una especie de nueva versión así de vaqueros, de hecho por Kurt Russell y Carpenter. Realmente y la película es muy entretenida también, y pionera en el género Gus Jean Pian, así Una que. película que hay que revisitar, ¿eh? Es un sano ejercicio revisitar Rescate en el Barrio Chino. Bueno, tenemos tres personajes entonces. ¿Cómo se mezclan en el libro tus pasiones por los distintos personajes y por las distintas películas, perdón? ¿Hay preferencia o no en el libro? ¿Se nota cuál es la que te gusta más? Esto no desde el autor, desde el crítico de su propio libro. Bueno, ¿Se nota tus prefer que tenés preferidas? quienes consigan el libro van a descubrir que por ahí las películas, las denominadas geniales, tienen mayor extensión, ¿no? Más páginas, y por ahí otras no tanto. Y bueno, ahí eso puede dar una pista de de preferencias, por lo menos. Pero ya desde el vamos quise darle un tono así que no sonara muy fanático, que sea lo más profesional posible, pero que también que se notara la pasión por el autor. O sea, no quería que sea como esos libros españoles que pronto están escritos muy desde un fanático y te encontrás con, por ejemplo, gilipolleces y expresiones así muy molestas. Así que traté de que tengas un tono así, un poder hablarlo cualquiera, en cualquier parte del mundo de habla hispana y el resto del mundo cuando lo traduzcan. Y Epa, que. epa, ¿ya hay propuestas? Dentro de poquito. ¿En serio? Sí, ya es un plan así. No se puede adelantar. Mejor no dar detalles, pero sí hay unas cuantas ideas. De hecho, va a salir como ebook dentro de poquito también, así que Muy la verdad bien. que hay una proyección interesante. ¿Cómo entonces, para empezar a cerrar y abrir bueno, no sé si estás dispuesto a que la gente te haga preguntas? Sí, Y ningún la gente no problema. sé si está dispuesta a hacer preguntas. Sí, parece que sí. ¿Cómo encarás el libro en el momento en el que te planteas que tenés que tener un deadline y hacerlo? ¿Lo planteaste por extensión de capítulos? ¿Querías incluir todo lo posible? Porque supongo, y conociéndote, que sos un poco
voy a utilizar la palabra enfermo. Es un poco enfermo por los datos y por el conocer los detallitos y las vueltitas y las conexiones. Supongo que no debe haber sido algo que hayas hecho de un día para otro, más allá de la escritura, pero digo, la dosificación de qué información poner, etcétera. ¿Cómo fue el esquema inicial? Sí, bueno, en cuanto a tema de datos, traté de no saturarla con eso, porque además mucho está en internet, ¿no? Traté de hacer un balance, como conté así, de análisis con data, sin que la data resulte así tan invasiva, porque hay libros que sí que son pura data, solamente tampoco tienen demasiada gracia, así que traté de hacer un balance. Y bueno, tuve 4 meses así, para escribirlo, fue una experiencia increíble, fue revisitar otra vez toda la obra de Carpenter, siempre lo tenía presente, pero la verdad que fue como... ¿Veías películas y escribías? Sí, sí, te... como ejercicio, digo, para... Sí, sí, para sí. Tener fresca la película en el momento de escribirla. Claro, sí, sí, quería verlas de nuevo para poder refrescar un montón de data, de un montón, además de lo que me parecía la película. Por ejemplo, Diario de un Hombre Invisible era la única película de Carpenter que cuando era chico no me gustaba. Me provocaba rechazo, ya de por sí, aunque creo que Chevy Chase era el que me provocaba rechazo en esa etapa de mi niñez, al menos. Porque antes me caía bien y ahora también, en una etapa no. Y ahí es una película que aprendí a valorar. Pues, así que la verdad que sos el único. Sos el único. ¿A alguien más le gusta el Diario de un Hombre Invisible? Está lejos de ser una maravilla. Pero, la, qué sé yo. Todo Carpenter es entretenido. Es que es muy bueno que haya películas que no son tan buenas siempre en la filmografía de un director, ¿no? El problema es cuando las que no son tan buenas empiezan a ser más que las que son buenas. Como está pasando con muchos directores que continúan filmando. Y creo que esa es una de las claves de Carpenter. Que no sé si está dando el mejor paso en su última película. Está empezando a demostrar que quizá la tentación de salir a filmar es... Sí, igual que se demoró bastante en hacer Atrapada, así que... No sí, una película que no está a la altura de su obra, o sea, claramente. Es un pálido intento de volver a las formas y de ejercitar el músculo directivo. Sí, dirección. Pero... Sí, sí, igual sigue siendo una película 100% Carpenter, pero sí, bueno, no es genial. Es 70% Carpenter, ¿no? A mí me gusta, a mí me parece sí. Muy, muy sí. Carpenter. Pero bueno, no es la mejor forma, claro. Sos vos el experto, yo no. Pero bueno, lo entrevistaste a Carpenter. Contanos un poco cómo fue esa situación, cómo llegaste a eso. Y tus impresiones de la charla con el maestro. Bueno, se dio justamente porque el año pasado se estrenó Atrapada, así que bueno, me acerqué a la gente de Trujillo Company, que era el que movía la película acá, y bueno, pues hice el trámite para la entrevista, me dijeron que iba a ser difícil, pero a los pocos días me dicen, mira, vas a poder entrevistar a Carpenter. Fue realmente increíble. Y yo iba a poder estar en contacto con un ídolo de siempre, un ídolo de mi infancia. Así que, bueno, me preparé. O sea, por supuesto tenías el libro bastante avanzado. El libro sí, ya estaba listo. Faltaba que después lo miré una vez más, pero sí, ya estaba casi listo. Así que, bueno, llegó el día que fue el 1 de julio de 2011, o sea, fecha histórica. Datos. Y bueno, lo hicimos en la casa ahí del editor de Mariano, por supuesto fue por teléfono, nos comunicamos, nos habían pasado el dato en un teléfono que comunicamos con los asistentes. Y bueno, el asistente después al rato nos pasa con él y siempre me acuerdo que le dije Hello John y escuché How are you? Y acabé ahí directamente, fue orgásmico, fue, no, era game over como dice. Pensé que ahí se había terminado la entrevista. fue otro tipo de acabar. sí, me pasaron todas las películas. Estaba tratando de sacarte de ese terreno, pero bueno. ¿Querés volver? Vuelve, dale una vez más, vamos. Eyaculé. Eyaculé sobre el teléfono. Ok, ya. Data. Fue increíble. Bueno, sí, la entrevista súper bien. El tipo respondió todo como un caballero. La verdad que se portó genial. Ya nos habían anticipado
de la gente de Distribution, que era un tipo parco, que respondía con pocas líneas, pero así todo se portó genialmente, así que fue una de las mejores experiencias de mi vida, sin duda, haber entrevistado a John Carpenter. Así que... Perdón, me está electrificando las manos. Tengo las manos. Revivir la experiencia. Ok, sí, sí. Yo me corro un poquito. Se está acordando mucho de Carpenter. Se va a quedar pegado. Bueno. Se va a quedar pegado. ¿Qué te parece si le permitimos al público que te autosigue con preguntas? Me parece bien. ¿Alguien quiere empezar esta amable charla con el autor? ¿Alguien tiene el libro? ¿Lo tiene desde antes? Se consigue acá en la puertita, ¿no? Está a la venta, así que después, si quieren, pueden adquirirlo, que acá el señor se lo firma y les devuelve el importe. Okay. Pero bueno, si nadie lo leyó, les cuento desde lo personal que es que es todo lo contrario de lo que dijo. Es un libro donde se nota que le encantan las películas, donde está el fanatismo y donde sí, ahí tiene razón, no usa la palabra gilipolleces. Pero es un libro que, a mi entender, es necesario. Me parece muy, muy bueno que existan este tipo de publicaciones, desde el festival, desde lo personal y desde lo profesional y desde todo, a los que integramos el festival. Nos interesa mucho apoyar estas aventuras que hoy en día son casi proezas, teniendo en cuenta que el mercado editorial es muy difícil. Que alguien pueda hacer esto. Vos hablabas mucho de los libros españoles. En España hay muchísimos libros que analizan obras de directores o películas puntualmente. El mercado editorial es obviamente mucho más grande que el nuestro, pero estos volúmenes dedicados a directores son muy valiosos, porque es muy bueno que tengan el punto de vista local, autóctono, que le imprimen autores como Matías. Así que es un libro al que realmente nos encanta la idea de darle la bienvenida, ¿no? De que exista. ¿Alguna pregunta? Epa, de golpe aparecieron dos. La señorita, el señor Pacho, no se adelante. Sí. Yo quisiera saber, realmente, con una mano en el corazón, ¿cuál es para vos, si decís toda la filmografía, una que sea la peor? Algo que digas, bueno, me encanta, soy fanático, pero del director, pero no es 100% bueno. Y me gusta usar la expresión a mí, la que menos me gusta. No por ahí la peor, pero sí la que menos me gusta. Es, sin dudas, la remake del Pueblo de los Malditos, la nueva versión de Village, te damos. ¿Menos que el Duel? Sí. Contundente. ¿Y puedo usar la misma pregunta para vos? ¿Cuál es tu peor película? ¿Cuál es la peor película para vos de Carpenter? Atrapada, sin duda. Ok. Me parece que sí coincide. Si digo otra película, me van a lapidar todos. No, decime. Pero no me... Por eso mismo quiero saber qué opinión tenés sobre El Príncipe de las Tinieblas. Ah, El Príncipe de las Tinieblas, a mí me encanta. Sí, es una película de horror. Sí, es el horror definitivo. Es pesadillesca, es una película también muy Carpenter. Cierro. Monstruos, paranoia, sí, carpenterismo full, como diría un amigo. Así que sí, es una película que sí, la recontrabanco, pero sí, es una película que también tiene su... Se escucha igual, ¿no? Se escucha sin micrófono. Sí, tiene sus detractores también. Conozco gente que... Detractores. Ah, detractores. No sé. sí, conozco gente que la considera la mejor, otra que la considera la peor. Pero sí, es una de esas películas, como le pasa a muchas de Carpenter, despiertan amores y odios. Sí, yo igual creo que es muy buena la observación. Me parece que quizás la que más divide las aguas en la filmografía de Carpenter. Es muy raro, porque que
dentro del fanatismo, ¿no? De la gente que le gusta o que es asidua al cine de Carpenter, creo que es la única película en la cual hay situaciones casi extremas, o la amas o la odias, ¿no? ¿Hay alguien acá que la odie también? No, no. Lo que a mí me parece de brillante de esa película es que pasan 45, 50 minutos y te tuvo adentro de la iglesia todo el tiempo y no te diste cuenta. Eso me asombra. Una pregunta de usted, digamos, ahí. ¿Cuál es el punto crucial en el que piensan? ¿Cuál es el motivo por el cual aparece esa división? ¿En esta película? Es una película... Es que vos pasa que me encanta. No entiendo tampoco muy bien por qué a la gente no le gusta. Sí, es una película así, bastante... Así, que me pasan un montón de cosas, como una acumulación de cosas. Por el momento parece American Horror Story, sobre todo la segunda temporada. Que parecen, pasan como 4.000 cosas en muy poco tiempo. Pero a mí me parece que funciona perfectamente. Es una película además que cuestiona también a la iglesia. Eso, además es una... película, tenemos también personajes encerrados toda la noche. Y sí, además es una película que un final ambiguo, es una característica también de Carpenter, volviendo a las características, que los finales son siempre o son pesimistas o esto no, nunca queda claro si la cosa va a terminar bien o mal. Sí, a mí me parece que es... voy a improvisar un poco una respuesta, ¿no? Pero a mí me parece que lo que tiene esa película es que... la vi hace años y yo soy de los que la odian. Por lo menos la vi en ese momento. Tendría que volver a verla y cada tanto me lo planteo, porque me parece que es muy bueno volver a películas que uno odia. No películas con las cuales uno siente indiferencia, ¿no? Sino cuando hay algo que te repele de una película. Es muy fuerte la palabra y no es lo que sucede con lo que me pasó con esa película, pero una película que descarté, digamos, tras el visionado. ¿Te decepcionó? Me decepcionó porque para mí la recuerdo como una película, precisamente, es una película donde estás, digamos, donde todo lo carpenteriano está llevado a una situación como mucho más, está como más concentrado. ¿Entonces te sobrecargó? No, a mí igual la vi hace mucho. Pero recuerdo que me pareció la menos Carpenter de las de Carpenter que había visto hasta ese momento. Hasta ese momento estamos hablando de... 87. Exactamente, mucho tiempo atrás, ¿no? Después vinieron grandes películas, o no, como Fantasmas de Marte. O sea, hubo otras películas que plantean esta misma situación. Con Fantasmas de Marte yo creo que pasa un poco eso también. Hay gente que la ama y hay gente que la considera... Y voy a utilizar la palabra que escuché varias veces, una pavada. Y en realidad, no sé, yo no estoy de acuerdo. Para mí es una película que quizás es una de las películas más juguetonas después de Dark Star. De Carpenter, ¿no? A mí me encanta, sí, también la banco, sí. Fantasma de Marte, como un asalto al precinto 13 en el espacio. O sea que en tu caso, por lo que digamos, estamos diciendo, en tu caso esta sobrecarga, como en algún momento dijiste él, te encanta. Sí, es que lo hizo funcionar bien Carpenter, así que por eso me parece que a mí me parece que la película funciona. Y además, ¿cómo dieron una película en la que está el Cooper? Detalle no menor. Había otra pregunta por allá, sí. Sí, señor Barba. Sí. Bueno, no soy fanático de Carpenter, me gustan películas de Carpenter. Y respecto a esto, bueno, me pasaba que... Digo, bueno, estoy tranquilo que no estoy loco, porque veía mucho John Ford en Carpenter. Y digo, se me hace mi malla el clasicismo de Carpenter. Y otro también director que me gusta es Cronenberg. Y me gustaría que pudieras decir qué punto de conexión ves entre Carpenter y Cronenberg. Que vos digas, pequeñas, que uniones entre ambos directores. Interesante. Sí, bueno, son de la misma generación. Bueno, uno tiene por ahí una impronta más clásica, otro más experimental, pero los dos muestran, no sé, como siento que, no
sé. Los dos me encantan, o sea, a su manera. No los veo tan parecidos. Pero sí, sí, son dos directores si es que hacen carrera. Sí, existen. Para vos, son, obviamente, ¿no? Sí, son directores que sí hacen bueno, su carrera, empezaron su carrera casi al mismo tiempo. Bueno, por el Cronenberg es un poco más chico, un poco más atrás y de una manera mucho más, mucho más experimental. Pero sí, siempre hemos sido una. Como conexión, tenemos veo la pasión por contar historias y sobre todo por la audacia de los dos de encarar nuevas versiones de películas ya existentes, ¿no? Por ejemplo, Cronenberg hizo La Mosca en el 86, que estaba pasando un cuento que había inspirado una película llamada La Mosca de la Cabeza Blanca, y la película de Cronenberg aún mejor. Así que sí, puedo observar como la audacia en ambos. Son directores muy, muy valientes, son directores con las pelotas bien puestas, por ahí lo que tiene Cronenberg. ¿Ves las películas en Telefe? Por Dios, no. Lo que tiene por ahí Carpenter, que es más político, y Cronenberg es mucho más. Además, es más introspectivo, sí. Es algo que tiene que ver más con lo que hay dentro de uno mismo. Carpenter es más distinto en ese sentido, pero sí, lo que sí destaco de los dos es la audacia y además el nivel que lograron, sobre todo en el periodo 70-80 en sus carreras. A mí me da la impresión, perdón, me meto, no estoy llamado a esto, pero me meto porque soy metido. Pero me da la impresión, lo que hablabas, es una pavada lo que voy a decir, ¿eh? Pero me parece que Cronenberg es más. Me gustó lo que decías, no es introspección, sino es. Su cine es lo que pasa hacia adentro. Y en Cronenberg es lo que pasa alrededor, me parece, de los protagonistas o de la, ¿no? O sea, siempre los ejes que mueven las películas de Cronenberg me parece que tienen que ver con la transformación, la mutación, lo que le pasa a uno. La carne que se revela a la mente. No solo en las películas obvias, sino en las que no lo son, ¿no? Me parece que trabaja por ese lado y en realidad me parece que lo que hace Carpenter es lo que rodea a los protagonistas y como... Carpenter no es psicológico. Y además, claramente, Cronenberg es psicólogo y arrepentido. Psicólogo que se dio cuenta. Y se hizo cineasta para el bien de la humanidad. Y Carpenter es muy bonito. Como les decía, tuve la oportunidad de hablar con Carpenter. Y Carpenter, hoy en día, nosotros lo invitamos para el festival, esto es una intimidad, que no salga de esta sala, por favor. Pero lo invitamos, o sea, cuando hablé con él fue, ¡queremos que vengas! O sea, hacemos una retro completa y fue muy claro. Hoy en día, Carpenter es un gamer. Hoy en día, lo único que hace es jugar videojuegos en su casa. No hace más que eso y no quiere hacer más que eso. Se pasa jugando videojuegos con el hijo que tiene una banda, entonces cada tanto hace como ensayan en la casa, se les une con la guitarra o el pianito, ¿no? Con el organito. Sí, no hablamos de la música en Carpenter, así que es importante. Casi siempre la compone el mismo. Hagamos una más. Vamos con eso. Que la compone casi siempre el mismo. De hecho, él tiene una formación como músico, su padre era músico, tocó con Frank Sinatra incluso, así que además de cinéfilo era melómano, así que y además con esa formación musical ya podía componer las bandas de sonido de sus películas, que casi siempre son minimalistas, ¿no? y poderosas, muchas veces te crispa los nervios. Como una frase creo que usa en un momento, que ponen presa a las paredes o algo así, ¿no? En algún momento del libro, y por ejemplo, bueno, La Noche de Brujas es la más paradigmática, ¿no? Es más una cosa así mismo. Tres notas, no sé, una cosa así todo el tiempo, y es realmente perturbador. Yo creo que una de las cosas interesantes de esa época, no pasó, o sea, estamos pasando una época asiada donde no existen músicos dedicados a. O sea, en Italia estaban los Goblin, eran Mario Simonetti. Sí.
que hacían las bandas sonoras de las películas de terror. El género perdió un poco eso, desgraciadamente. Bueno, el género perdió todo, de hecho, ¿no? Pero una de las cosas más interesantes, ¿cuál es para vos la mejor banda sonora de Carpenter? Bueno, dijiste, dejemos de lado Noche de Bruja. Y quiero destacar también la de La Cosa del mismo otro mundo, que fue compuesta por Ennio Morricone, pero parece hecha por Carpenter. Es genial y también es una música realmente escalofriante. Pero es genial como Morricone suena como Carpenter. Eso es dirigir. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una opinión así por arriba de una película que no nombramos. Starman. Starman, sí. No, otra película que banco. Sí. Por eso muy entretenida. Totalmente, por eso todos me acusan de que me gusta todo. Pero sí, sí. Es una película en realidad que medio que quedó como una especie de exploitation de T, porque es del 84 Starman, este es del 82. Y de hecho hay como una historia porque Columbia iba en su momento a producir ET y rechazó hacerlo porque tenía el guión de Starman. Por supuesto, ET se le hizo. Por eso está también ahora Columbia. Totalmente. Pero sí, es una película. Una película que vimos otra faceta de Carpenter ya. Siempre volviendo al género fantástico de la ciencia ficción, que con un extraterrestre, pero con un extraterrestre bueno. Ya había presentado extraterrestres ahí en Dark Star, creo que era un extraterrestre así medio raro, ridículo, una pelota con unas patas. Y después, bueno, el Enigma de Otro Mundo, que era muy malo. Así que sí, Starman se le permitió así mostrar un faceta así más de ciencia ficción, más romántica. Y la actuación de Richie es muy buena. Sí, por esa película fue nominado al Oscar y fue la única vez que una película de Carpenter estuvo nominada. Muy rico. Quizá, pensándolo un poco, quizá la ciencia ficción es lo que mejor le sienta, lo mejor que el terror, ¿no? Entonces me parece que son mejores las películas de ciencia ficción, digo, son muy distintas entre sí, van hacia otros lugares, investiga caminos distintos, como cine, hablo, no el resultado después de las películas en sí. Claro, ¿no? Acuerdo. Sí, ya bueno, ya por ser la ciencia ficción es un género distinto al terror, ¿no? Planteo otras cuestiones, por ejemplo, más esperanzador, ¿no? Para jugar, ¿no? Totalmente, además hay como una hermandad también entre la ciencia ficción y el western, claro. También. Ya desde, no solamente en Carpenter, sino en un montón de otros productos. Piensen en Viaje a las Estrellas, piensen en La Guerra de las Galaxias. Así que, sí, siempre como la ciencia ficción sí siempre te permite así como volar más. Sí. Bueno, encerrados toda la noche, un libro bastante interesante que no está escrito solamente en la pasión, pese a que es inevitable verla, que es algo muy loable, sin lugar a dudas. Les recomiendo fuertemente el libro, yo tuve la oportunidad de que me lo regale, después igual te lo pago. Pero bueno, un placer realmente tener esta oportunidad, un placer tener la oportunidad de hablar con todos. Bueno, a ver que el gusto mío, ya te agradezco a vos, a Marcelo Alderete y a todo el Festival de Mar del Plata por darme la oportunidad de presentar el libro hoy acá. La verdad que gracias.